Pon clavos de olor en tu mascarilla y no usarás otra receta. No tires tu mascarilla usada. Puedes reutilizarla haciendo lo siguiente, colocando clavos de olor. Lo que obtendrás con esta acción te sorprenderá, pues es de gran beneficio para tu baño, el lugar que toda la familia en común emplea siempre a lo largo del día. Se sabe que mantener nuestro baño limpio es muy importante para mantener una buena higiene y salud de la familia. Por más que se limpie, el mal olor o fuerte olor de la orina queda penetrado o bien salpicado cuando los varones lo utilizan. Pero te estarás preguntando cómo la mascarilla con clavos de olor puede evitar esto. Aquí te lo contamos. Pero antes, nos gustaría saber de dónde nos estás viendo, cuál es tu nombre, para el día de mañana enviarte en nuestro próximo video unos cálidos saluditos. Por hoy nuestros saludos van para Guadalupe Cotrina, quien nos ve desde Chile, y para Maritza Núñez, quien nos ve desde Costa Rica. Gracias por ver y compartir nuestros videos. Para mantener tu baño limpio, lo que debes hacer con la mascarilla y el clavo de olor es lo siguiente. Toma nota. Primero tomaremos la mascarilla y con una tijera cortaremos la banda elástica de un lado de la mascarilla, así como lo puedes observar. Paso seguido, conservaremos la banda para utilizarla más adelante. Ahora bien, continuaremos con cortar el siguiente extremo de esta mascarilla. Lo siguiente será añadir un puñado de clavos de olor. Los clavos de olor tienen un gran poder para neutralizar los malos olores, así que tienes que probarlo de esta manera en el baño y no te arrepentirás. Envuelve ahora con la banda elástica la mascarilla de este lado. Cerramos así, dando varias vueltas tal y como lo observas, hasta realizar un nudo como tal. Colocaremos ahora este nuevo producto de tu mascarilla con clavos de olor en el tanque del inodoro. Así se podrá eliminar los malos olores cada vez que se jale la palanca. Cabe mencionar que puedes colocarlo así, de esta forma. ¡Y listo! Si te gustó el video, no olvides darle like y compartir con tus amigos y familiares. Te lo agradecerán. Asimismo, déjanos el emoji de un bañito en los comentarios para saber que nos acompañaste hasta el final. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.